Después de las primeras expectativas puestas en el fenómeno Bring Your Own Device, más conocido por las siglas BYOD, las corporaciones estudian con más tranquilidad qué beneficios aporta la introducción de dispositivos móviles personales de los empleados en los entornos empresariales. Redes Telecom ha reunido a proveedores como Enterasys, Intel y Samsung para debatir sobre dichos beneficios. Samsung apunta que la clave está en ver cómo quiere afrontar una empresa su estrategia BYOD, si pensando en el ahorro de costes que le puede reportar no gastar en dispositivos móviles y contar con los del trabajador, o apostar por ver cómo gana en productividad el empleado al que se le facilita la comunicación y conexión permanente y en cualquier lugar. Por su parte, Enterasys destaca que las políticas de seguridad, así como el tipo de red inalámbrica que soporte los BYOD, serán determinantes, y desde Intel recuerdan que Bring Your Own Device responde al fenómeno de generación de jóvenes digitales acostumbrados a usar dispositivos inteligentes, y que BYOD debe implicar no solo al departamento de TI de la empresa, sino también al financiero y al de recursos humanos.